Los aplausos prolongados y emotivos lo dicen todo. De la región occidental de Alemania nos llega una sorpresa, que no es el tema, sino sus ejecutantes. El tema también, pero lo vamos a conversar más tarde. Son sus ejecutantes, vamos a emplear los criterios que hemos usado como genéricos. Sus ejecutantes, dos tremendas músicas. Pero describamos primero lo primero. Concert Piazzolla es la interpretación de un tango basado en el primer movimiento de la historia del tango, compuesta por el afamado argentino Astor Piazzolla, y que pretende tender un puente entre el tango originario y lo moderno que debería ser según Piazzolla. Ese criterio llevó a algunos de sus contemporáneos a denominarlo el asesino del tango, Astor Piazzolla, lo que el compositor refutaba con: es cierto, soy enemigo del tango, pero del tango como ellos lo entienden. De las personas que tocan en la pieza instrumental que disfrutamos, una es alemana, la arpista Sophie Marie Schmidt, a quien le encanta tocar jazz y música oriental, y pertenece a una agrupación de burlesque denominada Las Sirenas del Palacio,
integrada por 7 mujeres que tocan flauta, violín, percusión, guitarra, contrabajo, arpa y canto, y ejercen el canto. Sophie, quien domina además 3 idiomas, alemán, francés e italiano, son de altísima calidad, toca una arpa clásica, la cual consta de 6 pedales, nada menos. La otra persona que completa el dúo nació aquí mismito, a 20 pasos del viejo Matapalo, el viejo Matapalo de la Basílica, Mariana Yacín Benítez, quien domina 6 idiomas, español, alemán, inglés, francés, italiano y japonés, y es de aquí de Maracaibo, de El Saladillo. Toca la flauta transversa y el pícolo, y da clases en la universidad donde cursó 2 posgrados y se apresta a obtener un doctorado. Eso se llama Del Saladillo a Mannheim, que es el lugar de donde me llegó el disco que recién escuchamos. Gracias a Sophie y Mariana por brindarnos calidad.